La crisis en Venezuela, pese a no ser parte del temario central, ha sido objeto de profunda atención durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, al punto de que se podría activar el proceso previsto en la Carta Democrática para suspender el país sudamericano en el ente hemisférico. Desde la sede de la Asamblea Nacional en Caracas, el presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, instó a los países que integran la Organización de Estados Americanos a desconocer el proceso llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo. Y un especial llamado a los países del Caribe puedan entender que la crisis que vive Venezuela pasa por desconocer lo que pasó el 20 de mayo, pero pasa también por avanzar en construir unas verdaderas elecciones en este país, que es lo que necesitamos todos los venezolanos. Por su parte, el legislador Carlos Valero, integrante de la Comisión de Política Exterior, repudió la intervención del canciller venezolano Jorge Arreaza cuando se refirió a los gobiernos de la región. Nosotros seguimos esperando que la Organización de Estados Americanos se pronuncie, no que expulsen a Venezuela, sino que haya una suspensión. Es una cosa completamente distinta. Esa suspensión permite que operen los mecanismos diplomáticos, la presión para que la activación de la Carta Democrática obligue al gobierno venezolano a retomar el cauce constitucional. A pesar de lo sucedido en la OEA, el jefe de Estado venezolano manifestó que seguirá impulsando la salida del país de ese organismo y destacó un resultado muy diferente a la presión. Cuando Venezuela salga de la OEA, vamos a hacer una fiesta de pueblo. Vamos a declarar día festivo para todo el país. Ministerio de Colonia. No hay un escenario internacional en el mundo, en la región, donde sea, ponga el que sea, donde más se pierda el tiempo que en la OEA. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.